Bueno, pues sí, se llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del café con pan por la tarde. Son aproximadamente las 3 y 30, quizás 20 para las 4. Ya salimos del trabajo y para relajarme un poco y levantar quizás los ánimos, un cafecito con pan. Un café con su respectiva herradura. Ya que en mi familia, bueno, creo que la mayoría de familias de salvadoreños nos hemos acostumbrado a darnos un cafecito con pan dulce por la tarde. Y bueno, aprovechando de que hoy ando así como los ánimos un poco caídos, bueno, para reanimarme un cafecito ya me hace que me despabile. Más que tengo que ir en la moto, tengo que ir bien despierto. Un sabor rico el pan dulce acompañado de mi café. Por cierto, a mí el café me gusta, pero no tan dulce. O sea, el café quizás con media cucharadita o menos de una media cucharada. No me gusta el café tan dulce que digamos. No sé de quién es esta motocicleta, pero ahí tiene un par de stickers. Ey, es esta Vergove del Real Madrid. Dice ahí, bueno, no sé qué dice, biker dice ahí, motociclista no sé qué. Ah, creo que de los samaritanos creo que es. Ahí tiene, ahí está el sticker de los piratas y también de mi amigo Villalobos. Ey, tiene un par de stickers esta moto. Le hace falta el de Turisteando con Sergio y también le hace falta el de los Brotherhood. No sé de quién será la moto, no, porque me animo a si aquí tiene más stickers de este lado, de la Cherada también. De plano que solo ese le hace falta. Bueno, le hace falta un gran montón. Hoy en El Salvador hay un montón de clubes y motogroup también. Me dan ganas de ponerle el mío acá, pero no sé de quién es la motocicleta y mala onda, pues tampoco uno puede ser atrevido y poner algo que no es adecuado, pues, o que no le puede gustar a la persona. Así que el respeto ante todo. Pero sí, quiero saber de quién es para saludarlo, pues ya que igual yo ando identificado. Pero ni idea de quién será el dueño.